Here, just a little bit more there, just like that, and done. Ooh, these new fancy pants look great! Ah, if only I had a fancy pants model to show them off. But who? Oh boy, oh boy! Delivery! Hey, Karamine, where do you want these? Just put them over there. Hey! Pom-Pom Purin, ever thought of being a model? These fancy pants would look great on you! Are we sure about this? Oh, they look spooky cool! If you wore them, people would flock to my store to buy them! I don't know. Pretty please? Sure. Those colors are cool. Yo, Pom Pom Purin, those pockets are popping. These fancy pants are kind of tight. Pom Pom Purin, you did it! Look at all of these customers! Wait, what's wrong? You don't like the color? No, the color's cool. Any more pockets? Plenty of pockets. Are the pants too tight? I don't like the fancy pants. Sorry, Karamine. I do like all the compliments I've been getting, and I appreciate you making these fancy pants for me, but I'm just not comfortable. Oh. It's okay. If you feel uncomfortable wearing the fancy pants, then it doesn't matter what others think or what I think. Take them off. Oh, boy. Much better. Phew. Oh. Hey, Karamine, could we be pants models? Mm-hmm. Whoa, these fancy pants are tight. Maybe. But when it comes to models, you have big shoes to fill. Wait. No, big fancy pants to fill. Finnamorol es la mascota oficial de Café Cinnamon. Es bastante tímido, pero muy amigable, y a veces toma una siesta en el regazo de los clientes. Puede volar por el aire moviendo sus enormes orejas. Finnamorol y sus amigos, mañana a las 10:15 en TVE2. La historia de Felipe, 1963, trata sobre un niño que se hace amigo de un delfín herido y forma un vínculo especial con la criatura. En Felipe es buenos. Felipe, 1995, en tarde a las 17 horas, en la primera, de Televisión Española. Blanco y negro, y rosa. Rosa es el nombre y detectar es el juego. No había resuelto un caso en meses y las cuentas se acumulaban.
¿A quién se alojó Rosa? ¡No ha pagado su cuenta telefónica! ¿Robaron los diamantes Gazunta? Ese es un caso que yo podría resolver. ¡No ha pagado la cuenta del periódico! ¡Ey! ¡Al menos déjame las caricaturas! ¡Oficial Gruñón! Me llamo Gruñón. No has pagado la renta. Estás desalojada. Al parecer yo no le agradaba. Pensaba que las cosas no podían empeorar. Estaba equivocada. ¿Ah? Me llamo Thelma. ¿Puede ayudarme a encontrar a Sara? Ella es la única amiga que tengo. Aquí tengo dinero contante y sonante. Suficiente. Ahora, descríbeme a tu muñeca. Es de este tamaño y le gusta decir... ¡Mi nombre es Sara! ¡Es ella! Cálmate, pequeña. Esto será como aceitar camiones. Es decir, será como comer aceitunas, ¿tú me entiendes? No eran los diamantes Gazunta. Pero tampoco era un caso cualquiera. ¡Ey! Esto no es un paseo de domingo, señor detective. ¡Adelante! Lo que nos faltaba. Gruñón me multó por todo lo que se le pudo ocurrir, desde exceso de velocidad hasta el robo de una sandía. Señor detective, ¿esto es suyo? Y por no regresar un libro a tiempo a la biblioteca. Finalmente llegó el momento de usar mis mejores habilidades de investigador para resolver el caso. ¡Thelma! ¡Thelma! Creo que hay varias formas de entrar a la casa. ¡Ey! Esa no era mi primera opción. ¿Sara? ¡Sara! ¡Sara! Generalmente resuelvo crímenes, no los cometo. Pero Thelma no me dio elección. Thelma, esto no es muy profesional. ¡Encontré mi muñeca! Mi nombre es Sara. ¿Esa es Sara? Debí imaginarlo. Las muñecas siempre dan problemas. ¡Ha subido un poco de peso! Una muñeca que subió de... ¡Oh! ¡Mi nombre es Sara! ¡Mi nombre es Sara! ¡Mi nombre es Sara! Vaya, vaya, vaya. Un visitante inesperado. Soy el... inspector de alarmas, y me alegra decirle que su alarma está en excelentes condiciones. ¡La policía está aquí, jefe! Bien, ahora llegaremos al fondo de todo esto. Allanamiento de morada, ¿eh? ¡Vaya! ¡Eso es muy bueno, Pantera! ¡Muy bueno! Muy bien, acompáñame. ¡Carajo! ¡Ese se estuvo cerca, jefe! Sí.
Ahora asegúrense que esa muñeca esté en el avión de las 9 en punto a Tierra del Fuego. Ahí estaba yo, detenido como un delincuente habitual, un criminal, un ladrón, un forajido. Muy bien, levanta los números. Sí, es él, el de color rosa. Tuve la ligera sospecha de que todo aquello estaba arreglado. ¿Qué estás haciendo? ¡Un momento! ¡Esos malvados ladrones pondrán a Sara en un avión que saldrá del país a las 9! ¡Telma, cuidado! Por esto. Debía llegar al aeropuerto para rescatar a la muñeca, pero primero tenía que deshacerme del oficial gruñón. Escucha bien. Mi nombre es Gruñón. ¡Ey! ¡Mire lo que hizo! ¡Ah! ¡No! ¡Necesito vacaciones! ¿Te sientes ansiosa por nuestro viaje de vacaciones, Larisa, querida mía? ¿Sí, jefe? Oh, es decir, oh sí, hombre de mis sueños. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Me alegra conocerte. Vaya, eres... Bueno, qué niña tan pequeñita eres. Lo siento, debieron ser mis llaves. ¡Ah, mire! ¡Se están escapando! ¡Toma el volante! ¡Lo siento! ¡Debo impedir el vuelo! ¡Llegamos a nuestro destino, papi! ¡Cálmense todos! ¡No hay razón para asustarse! ¡Estamos buscando a unos miserables y malvados criminales! La discreción no era el fuerte de la pequeña Thelma. ¡Nuevamente estás bajo arresto, Pantera! Oficial, yo puedo explicarle todo esto. ¡Ey! ¿Pero qué pretende, amigo? ¡Esa no es, señor detective! Oh, lo siento. ¡Esta es mi muñeca! ¡Mi nombre es Sara! ¡Ella me quitó mi muñeca, papi! ¡Oh, madura, po! Tal como lo imaginé. ¡Son mis diamantes! ¡Oh, Madame Gachunta! Joven, será recompensado generosamente. Y ustedes, villanos, pagarán con 10 o 20 años. ¡Adiós! Yo, Sara y Madame Gachunta pasaremos unas hermosas vacaciones en Bora Bora. ¡Que te diviertas, pequeña! Bien, oficial, creo que este es el comienzo de una hermosa amistad. Ni lo sueñes, Pantera. ¿Qué tipo más gruñón? ¡Es gruñón!